Un saludo cordial y fraterno a toda la familia salesiana. Retomo esta posta que me ha dejado el Padre Santo Dalben con este espacio mensual de comunicación y animación. Este mes en particular creo que viene la situación dada una invitación fuerte a vivir la cuaresma de una manera muy fraterna. Hay un relato que me gusta mucho, que, en la cual un maestro le pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Cuándo empieza a amanecer? ¿No? ¿Cuál es el momento en que empieza a amanecer? Un discípulo le contesta al maestro, cuando uno puede empezar a distinguir las cumbres en la montaña y las empieza a ver. Otro le responde, cuando en el rebaño uno puede distinguir las ovejas propias de las ajenas. Y el maestro le dice, en realidad ninguno de los tres ha acertado. Porque cuando empezamos a ver en el rostro de todo hombre a un hermano, ahí es cuando realmente la noche ha pasado y ha comenzado el día, ¿no? ¿Por qué les cuento este relato? Porque la invitación que el Papa nos hace para esta cuaresma y la emergencia climática que estamos viviendo coinciden para darle mucha fuerza a esta invitación que nos hace Francisco de reconocer en cada persona, en cada hermano, un don, sobre todo en aquel que más nos necesita. De manera especial esta cuaresma 2017, la solidaridad, el compromiso, la entrega, tiene que ser más fuerte todavía, como un camino de seguimiento y como la verdadera conversión que se espera de esta cuaresma, un seguimiento más decidido, más radical de Jesús, que nos invita a dar la vida. Muchas gracias. Nos vemos dentro de un mes. Dios los bendiga.